También reingresan a la cancha los chicos de la tercera que hace algunos minutos se coronaron campeones. Se van acercando hasta el círculo central. La hinchada roja despliega una gran bandera sobre la calle Quintana. Los jugadores levantan los brazos, reciben aplausos y las salutaciones del público. Van a posar para los fotógrafos y va a comenzar la vuelta olímpica. Ahí va el rojo, iniciando el ritual de todos los campeones. Se viene la vuelta olímpica de Defensores de Cambaceres, un plantel que hará historia en el fútbol de la Primera C, que arrancó este torneo clausura ganándole a Juventud Unida 4-0 de visitantes y después fue enhebrando una serie de resultados espectaculares. Ahí están los jugadores pasando sobre el arco que da espalda a calle Quintana, donde está el grueso de los simpatizantes. Se vienen hacia el lado de la tribuna de cemento con algunos chiquitos, algunos fotógrafos y camarógrafos que también están registrando esta imagen del bicampeón de la Primera C. Dale campeón, que surge desde la tribuna de cemento. Levantan los brazos, el saludo de la gente. Se acercan también a saludar a algunos chicos de la tercera edición. A todo esto, Luján ya está en el campo de juego. El Mono Rodríguez se ha tenido de colorado para sumarse también a estos festejos. El arquero suplente de Defensores de Cambaceres. Mientras los jugadores de primera y reserva van posando para esta fotografía. El silbato arrancó el partido. Vino a buscar a Mateo Carrizo. La jugaron para Pablo Casado. Engancha 9. Ahí se viene Casado al ataque entre dos. Intentaba con Zárate. Un despeje de cabeza arriba. Marcelo Chapeta. Por la pelota va Zárate. La jugó para Pablo Casado. Casado le puede pegar. Enganchó Casado. Se viene entre dos. Ahí va Casado. Tiró el arquero. Borgna se quedó con la pelota. Tiro de esquina. Gabriel Mancini por el centro contra el área. Llega Diego Rodríguez. Le va a pegar la Ponte. Ahí la toma el ruso. Levanta ese balón. Le queda para Diego Rodríguez. Borgna. Alejandro Rojas saca el arquero. Corre Gabriel Mancini. Va el rojo al ataque. Le pegó Mancini. ¡Oh, no! Parecía que entraba. Merecía ese gol. Hubiera sido de otro partido. Va Cataldo para ese tiro libre. El centro sobre el área. Saltó Mancini. La pelota al lado del poste derecho. Juegue, le dice Barbieri, hace señas Pablo Casado, el centro del 9 sobre el área, saca Borgna, le quedó para Ponte, le pegó a la Ponte, y está Zárate, alcanzó a tocar ese balón y la controla el arquero Borgna. El centro, saca Tarquino de cabeza, no pudo jugar a Luján, escapa Mancini, se viene Mancini, es el primero del rojo, Mancini, Mancini, gol, gol. Defensores de Cambaceres, gol del campeón de la Primera C, gol del artillero del campeonato, Gabriel Mancini, en una definición bárbara, a los 41 minutos del primer tiempo, el campeón, el futuro habitante de la Primera B, le gana a Luján por un tanto contra cero. Pelota afuera, sonó el silbato de Hugo Barbieri, terminó el primer tiempo. El bicampeón de la C le gana a Luján por un tanto contra cero. 35 minutos como local en la C del Rojo. Silbato, ahí está el segundo tiempo en marcha. Jugaron para el número 5, se viene el equipo de Luján. Naveira, marca Cataldo, marca Diego Rodríguez. Lucha Cataldo, se viene el 9, ahí va el ataque Pablo Menseguez. Menseguez por izquierda, ataca Luján, Menseguez por el medio, va al empate, remató, gol, Petraglia, gol de Luján, Petraglia, una jugada por izquierda, define ante la salida de Rojas, empata el equipo de Luján, en 3 minutos del segundo tiempo, ahora Defensores de Cambaceres 1, Luján 1.
El viento juega un papel determinante en este segundo tiempo. El centro sobre el área. Marca la Ponte, va el remate. Y la pelota pasó cerca del poste izquierdo. Se perdió el segundo Luján. Viene el rojo con Carrizo. La toma Zárate. A Zárate le quedó para Pablo Casado. Remató Bernia. Saca el número 4. Se perdió el rojo el segundo. Viene el centro sobre el área. Arriba el cabezazo de Zárate. El cabezazo. Mancini, Bernia. Evitó el segundo el rojo ahora. Le mojó la oreja y dice, hay campeón y en nuestra casa, y se fue con todo y tuvo dos chances claras. Por la derecha, avanza número 14, sigue Sánchez con el balón, marcado por Naveira, Sánchez para el centro, usa la pelota contra el arco, no llegó Zárate, estaba el segundo del rojo. Va el remate, pega el travesaño, va llegando número 10 de Vázquez, cabeza contra el área, atención, va el remate número 7, roja, se ha salvado defensores de Cambaceres y saca a Pablo Luis. 14 de Flores, ataca Luján, jugaron por número 7, Germán Ramírez remató, abajo, Rojas, estado entre dos, sigue Casado, abrió por la derecha con Matías Sánchez, Sánchez pone el centro sobre el área, cabezazo, se lo comió Pablo Casado, a centímetro del travesaño, era el segundo del rojo, a Cataldo, Cataldo mete para Pablo Casado, Casado para Daponte, Daponte jugó para Mancini, se viene Mancini por esa pelota, se pierde por el costado, el lateral que favorece a Luján, se terminó señores, aquí terminó el partido, los jugadores corren rápidamente hacia el túnel, miren, miren lo que es esto, todos se tiran de cabeza, ingresan los hinchas, corre el Mono Rodríguez, todos se empujan. Bueno, así no era este final, Buscando la zona de camarines rápidamente, en la boca del túnel, todos quieren buscar una camiseta, salieron raudamente a los 40 minutos, se ha terminado este partido. Daponte, Zárate y Rojas se van quedando festejando con el grito de la gente, el rojo se va de la B. Un festejo bastante desprolijo, con algunos hinchas que invadieron el campo de juego. Con el partido que terminó 5 minutos antes, había mucha gente dentro del campo de juego. Terminó 1-1. Y ahí está el festejo de este grupito de jugadores, este grupito de hinchas en una improvisada vuelta olímpica. Defensores es el bicampeón 1999. En la próxima temporada estará jugando en la primera división B del fútbol argentino. La mayoría de la gente prefirió quedarse en las tribunas.